Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca. Hoy día les voy a mostrar cómo cambiar la suspensión trasera de un FJ Cruiser. Lo primero que ven acá es una llave de torque para torquear los pernos de acuerdo a manual, juego de llave, la gata, un lugar donde posar con seguridad el vehículo. Las gatas se pueden caer, no es lo mismo. Una llave auxiliar por si acaso. El nuevo sistema de amortiguación. Lo primero que hay que hacer es sacar la rueda, así que la vamos a sacar y vamos a continuar con el video. Antes de levantar el auto, hay que soltar todos los pernos de la rueda, además de soltar el perno del amortiguador antiguo acá arriba y el otro que está allá abajo, se lo voy a mostrar un rato más. Y este de aquí es el otro que hay que soltar. Como ven, ya saqué la rueda y este amortiguador está perdiendo líquido. Lamentablemente no maduraron mucho y lo otro es que tienen solo un año de garantía, a diferencia de los que tienen 3 años de garantía a 60.000 kilómetros. Así que vamos a hacer el cambio. Este perno ya lo tengo fuera, les voy a mostrar cómo montar la goma en el otro. Y lo otro importante es la tabla de torque. De acuerdo a los milímetros del perno, el torque que aplica, y por eso es importante la llave de torque que tengo ahí, que quede de acuerdo a estándar. Si no tienen esto, debe haber algún manual por internet, tienen que buscarlo para que les quede bien montado. Como pueden ver, ahí lo tengo montado, el perno del río lo presenté y este le acabo de echar Permatex o bloqueador de perno antes de atornillarlo. Y ahora vamos a usar la llave de torque. El perno de ahí es de 17 milímetros. Lo colocamos en la llave de torque y, de acuerdo a esta escala, deberían ser 145 libras fuerza. La regulamos acá. Aquí arriba, ese perno tiene un sistema de bloqueo, por lo tanto no es necesario ponerle bloqueador de perno, pero sí apretarlo lo suficiente. Puse el neumático, presenté los pernos, el torque para los pernos es 82 pies por libra, para dejar los torqueados de acuerdo a estándar. Estuve revisando el manual de Toyota y, a pesar de que en el manual del amortiguador Iron Man 4x4 decía 142, en el de Toyota decía 72, por lo tanto, neumático 82 y abajo el tornillo donde se coloca el amortiguador es 72, para que lo tengan presente. Ya me queda menos, ya saqué los dos antiguos, me falta poner este y este. No les voy a mostrar el otro lado porque es el mismo proceso, así que si les gustó el video, denle like, compártelo con sus amigos, no olviden de suscribirse al canal y, como siempre, nos veremos en una próxima oportunidad.